Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos un día más a El Alarde al Día. El programa de hoy va a tener como invitado a Iñaki Cienfuegos. En el año 1999 diseñó el que se ha convertido hasta hoy en el logotipo de El Alarde al Día, esa fiesta que a finales de mayo, principios de junio, siempre nos da el pistoletazo de salida al mes sanmarcialero. Hablaremos con él porque este año ha sido homenajeado en el Alarde al Día, ha sido el encargado de cortar la cinta. Pero antes de estar con él, estaremos, como siempre, con una de las 19 cantineras que van a desfilar en este año 2023 en el Alarde de San Marcial. Hoy hablamos con la cantinera del barrio San Miguel. Ella es Irati Arana Garrido. Telepizza Irún os desea unas felices fiestas. ¿Qué mejor que celebrarlas en Telepizza con tus amigos o familia? Disfruta del fan menú para los peques o el menú individual por 6,95. Estamos donde siempre, en calle Lope de Irigoyen, y ahora también en nuestro nuevo local, en Leandro Aguirreche 1, local 2. Abrimos durante todo el día con cafetería y las mejores pizzas. ¡Gora Irún! ¡Gora San Marcial! Seguimos conociendo a cantineras de esta tarde de 2023 y nos vamos a ir hasta la compañía de San Miguel. Conmigo está Irati, su cantinera. ¿Cómo estás, Irati? Muy bien. Me imagino que ahora estarás, pues bueno, con los preparativos, ¿no? Ya mirando fijamente en el calendario ese día 30. Sí, estoy ya, que tengo otros vestidos, me falta algún otro zapato, pero lo demás ya, yo lo que tengo que hacer ya lo tengo hecho. Así que ahora ya, pues, estoy bastante nervioso, que ya poco a poco se va acercando y... pero disfrutando de todos los momentitos, ¿no? Sí, que hay, sí, justo antes. Todo comienza el día de la elección. No sé cómo fue ese día. Fue un día que, vamos, lo viviría todas las veces que fuese, porque encima, bueno, a la mañana tuve clase, entonces pues estaba un poco más centrada en otras cosas, pero ya a la tarde cuando llegué y ya mi tía y mi hermano me estaban un poco vacilando y tal, dije, ostras. Entonces dije, me voy a encerrar en el cuarto, no voy a hablar con nadie, me puse a ver las series que tengo yo y dije, a mí nadie me molesta. Y ya cuando se fueron ya a votar, y se fue también mi mamá con las amigas a tomar algo, cuando ya estaba sola dije, ostras, que ese momento. Comerse un poco el tarro, ¿no? Sí. En esos momentos. O sea, sí, estaba como más tranquila, pero yo cuando me quedé sola y veía ya que estaba la gente ya votando, y de repente me llamó mi mamá y me dice, vete ya vistiéndote por si acaso, que ya van a pasar, ya van a decir que no ha pasado el corte. Y ya cuando me dijeron que había pasado yo el corte, ya estaba, no sabía ni maquillarme ni nada, porque estaba ya nerviosísima. Y ya cuando llegaron mi hija y mi hermano, pues ya estábamos como todos en casa y me estaban poniendo todavía más nerviosa. Y dije, me voy a autoconvencer de que no voy a salir, para por si luego me lleva el chasco, que no sea tan impactante. Y de repente tocaban el timbre y pues pensaba que iba a ser la vecina o algo, porque dije, ya han tardado un montón, abrí a casa de la otra chica. Y de repente abrí y me quedé, la verdad, impactada. No sentía ni las piernas ni nada. ¿Pudiste contestar a la pregunta de rigor? O sea, yo decía que sí sin saber lo que me estaban diciendo. Por si acaso, ¿no? Tú sí, sí, claro. sí, que sea lo que yo decía quiere. Con la cabeza que sí y ya está. Digo, pues si acaso sea lo que me estás preguntando, yo decir que sí. Bueno, a partir de este momento comienzan, pues bueno, todos estos preparativos, ¿no? A los que hacíamos alusión al principio de la entrevista. Me comentabas que lo tenías ya todo más o menos cerrado. ¿Cómo fue el inicio de todos estos preparativos cuando te haces la prueba del traje, la prueba del moño, que son quizás esos momentos, ¿no? En los que las cantineras pues se ven ya con el traje y se impactan quizás un poco más, ¿no? Sí, bueno, yo el primer, cuando fui a probarme el traje, como tenía algún otro problema con las tallas y tal, pues no me pude probar como todo el traje en completo, pero ya tengo el jueves, entonces estoy bastante nerviosa por ya verme con todo el traje completo, y de moños justo tuve ayer ya prueba chapelas y todo, y la verdad que encima tenían puesto en la peluquería de fondo las canciones, y la verdad que impactaba verte ya con la chapela, el moño, los pendientes y todo, y la verdad que fue bastante impactante. ¿Te has puesto chapela algún año o la primera vez que te ves con ella? O sea, que doble impacto. O sea, yo no me he puesto chapela nunca, de pequeña sí, eso, con 3-4 años, pero nunca me he puesto. Entonces, también se me hace un poco no incómoda, pero como nunca llevo, pero ahora ya con el moño digo, me da igual ponerme 5 chapelas que 8, que yo, vamos, me las pongo todo. Y seguro que te quedará fantástica, ¿no? Como sí, a todas las cantineras. Para mí sí, vamos. Oye, la ma que te está diciendo en todos estos momentos de preparativos. Que es que está más nerviosa ella que yo, vamos. O sea, tengo que calmarla más yo a ella que ella a mí. Porque está, tengo que hacer, porque como tenemos que dar también la cena y el desayuno a los de la compañía, está más centrada. Tengo que coger esta comida, tengo que coger esto, entonces está ella más nerviosa que yo. Pero en lo demás, pues está trato acompañándome a todos los sitios. Sin ella, yo creo que no estaría haciendo nada de esto, la verdad. Oye, ¿y los ensayos que ya pronto empiezan, cómo te los esperas? Uf,
Porque los de Parao también de San Miguel son telita, ¿eh? El que hacéis antes de visitar a Cáceres es uno de los más multitudinarios. Sí, porque es como es el 17, tenemos pues bueno, me dan la banda y la barrica y de ahí ya luego vamos a Cáceres y claro, pues ya están ahí todos los niños, todo el mundo del barrio se acerca pues a cotillear, quieras que no, pero como no me vienen a buscar a casa, igual es como más tranquilo, pero ya el 20 que ya me recogen en casa y todo, ahí sí que va a estar eso lleno, vamos. Una compañía, decíamos además a micrófono cerrado, que es muy multitudinaria, así que hay que ir acostumbrándose ya al baño de masas, ¿no? Pero bueno, como toda la vida he estado en la de San Miguel, todo el rato, sea con mi padre, mi hermano, tíos o lo que sea, estoy tan acostumbrada ya que como conozco a todo el mundo prácticamente, pues estoy tranquila por esa parte. Un barrio además donde empieza un día muy bonito, que es el día 28, en Alberto Angueras, desde donde salís las cantineras para iros luego al ensanche. Así que vas a tener que hacer casi de anfitriona, ¿no? Con tus compañeras del día 28. Porque decía, a mí como el 17 me dan la banda y la barrica en esa plaza también, yo estaré como en mi casa, la verdad. ¿Y cómo te visualizas en este día 28, el día de las cantineras? Pues yo creo que me va a impactar mucho cuando ya estés en el Paseo Colón tan ancho, tú ahí sola en medio. Yo creo que va a ser bastante impactante, la verdad, quedarte ahí como sola, digamos, en medio. ¿Y el momento en el que digan tu nombre? Yo creo que no sé ni si lo escucharé porque estaré llorando seguramente, porque si me emociono de normal ahora que será mi nombre, yo creo que no sé ni cómo va a subir las escaleras, el ramo no sé ni cómo lo cogeré, bueno. Lo vas a hacer muy bien, eso seguro. Siempre todas las cantineras lo hacéis estupendamente, así que tú visualiza eso y ya está. Eso intentaré. Oye, el día de la revista, ¿cómo te lo esperas? Estoy bastante nerviosa, la verdad, porque todo encima viene bastante gente, la de San Miguel. Y joder, encima también estar pues con mi hermano y mi aita al lado, cuando siempre los veía pues desde un poco lejos, porque para coger sitio ahí también la es complicado, gente... Es complicado, sí, hay que estar. Entonces ibas tan pronto que yo que me ponía a ver otras revistas de otras compañías, llegaba ya medio tarde y la veía como desde lejos, pero ahora que va a vivir la este dentro, la verdad, va a ser impactante. En ese día 29, que por cierto eres de las últimas, así que no sé yo si luego vas a tener algo de tiempo para poder descansar antes del yo día 30. Que no, porque nada más acabar tendremos que ir corriendo a coser la banda a la barrica, y luego de ahí tendré que lavarme el pelo para el moño y todo, y ya tengo que estar en la peluquería 3 menos cuarto. O sea que yo creo que voy a dormir como mucho una hora y sí, eso. Bueno, aunque sea estar tumbadita un ratito, ¿no? Para sobre descansar. Todos los pies. Eso es, eso es. Porque el día 30 es largo, hay muchas cosas que hacer y, como decimos, empieza muy pronto. Además, creo que tienes a Miguel una diana, ¿no? Si no me equivoco, sí. Te tocan la diana antes de ir a por ti. Sí. Y encima, como yo vivo al lado de donde sale la compañía, pues lo voy a ver, quieras que no, ya desde el balcón cómo sale, porque quedan las 5:30, hasta las 6 no me recogen, pero bueno, como yo creo que estaré ya preparada de los nervios, ya los veré, quieras que no, por el barrio dando vueltas y ya estaré un poco como sin pensar que vienen a por mí, yo creo. Y luego, a lo largo del día 30, ¿cuáles son esos momentos que tienes más ganas de vivir o que te generan más curiosidad? Pues sobre todo la arrancada, porque como nunca he podido verla, porque... O estaba cogiendo sitio en la calle Mayor o en la bajada de la iglesia, nunca he podido ver la arrancada, entonces como todo el mundo dice, es tan impactante ese silencio de antes y todo, yo creo que ahí va a ser súper guay. Además desde dentro, ¿no? La primera vez que la vas a ver. Encima estaremos pues muchas cantineras juntas y estar con mis compañeras también ahí, yo creo que va a ser súper bonito. Pues para terminar te voy a pedir que a tu cámara le mandes un mensaje, pues no sé, un deseo que tengas para este día 30, algo que les quieras decir a los irundarras, ¿qué les dices? Pues no sé, pues que vivan el momento como puedan, que disfruten un montón y que sobre todo con sus familiares y con sus amigos, pues que lo disfruten un montón y que estén pues felices, no sé. Irati, que tengas un día 30 espectacular, que sea inolvidable y que lo pases de maravilla. Eta gora San Miguel, eta gora San Miguel cocantinera. Gracias. Después de hablar con Irati, nos movemos hasta el Casino de Irún. Allí estuvimos con Iñaki Cienfuegos. Fue quien diseñó el logotipo del Alarde al Día allá por el año 1999. Este año, además, ha sido homenajeado y ha sido el encargado de cortar la cinta que ha abierto el recorrido en la edición del año 2023. Así nos contaba cómo fue esa experiencia para él, para Iñaki, en esta entrevista. Y además también nos ha dado algunos detalles sobre lo que supone el Alarde para él actualmente. Desfila en la caballería, pero ha estado en otras compañías como en Olaverría o como en San Miguel. Esta es la entrevista que le hemos hecho a Iñaki Cienfuegos. Continuamos conociendo protagonistas del Alarde. Hoy el protagonista es del Alarde al Día, del recorrido que tuvo lugar hace ya unas semanas y bueno, de que Iñaki Cienfuegos
Pues el encargado de cortar la cinta. Iñaki, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Encargado de cortar la cinta y homenajeado porque fuiste el diseñador del logotipo del Alarde al Día allá por el año 1999. Sí, así es. Me encargaron pues el primer cartel de lo que hoy en día es el Alarde al Día. Entonces, cuando me lo encargaron, tampoco sabía muy bien cómo iba a discurrir esta fiesta. Y entonces, bueno, pues ideas que aportaba la gente y tal. Salió ese primer cartel y luego ha ido evolucionando un poquito hasta llegar al logotipo que hoy en día pues, se ve que anuncia ya este día y este... Sí, porque en ese primer cartel veíamos muchos cuadraditos verdes, ¿no? Con diferentes iconos, diferentes dibujos tuyos, ¿no? Sí. Estaba, por supuesto, la cantinera y el soldado que aparecen ahora en el logotipo, pero había más. Eso es, había figuras del Alarde, o sea, cantineras, hacheros, y combinado con figuras pues, típicas vascas, pues una señora haciendo talos, un hombre con... Arriesgar su chaile, un levantador de piedra, un poco figuritas de la fiesta vasca. ¿Os imaginabais que el Alarde al Día se iba a convertir en algo tan multitudinario y que de alguna manera iba a ser el pistoletazo de salida, ¿no? Para lo que son hoy en día las fiestas de Irún? Hombre, pensábamos que iba a tener éxito, pero no tanto como el que he visto, sobre todo este año, en el cual he estado como participando desde el primer momento y aparte de que ha salido un día... Salió un día espectacular y yo creo que la participación fue máxima. ¿Cómo se vive desde dentro? Pues arrancando el recorrido. Pues se vive con muchos nervios, con mucha emoción, sintiendo el calor de todo el mundo y sobre todo pues cuando te están haciendo un homenaje, pues es como mucho más intenso. O sea, este año para mí ha sido diferente, o sea que lo he vivido pues doblemente intenso, yo creo. ¿Qué pasaba por tu cabeza en el momento que cortaste la cinta? No sé decirte, porque se me pasaba, tenía tantos nervios de si lo haré bien, si cortaré la cinta, si se me irá la paloma antes de tiempo, pues no lo sé, en ese momento pues no estaba pensando en nada en concreto, pero pues estaba realmente contento, estaba muy contento de poder hacerlo. Hiciste el comienzo del recorrido por lo menos con el general y con las cantineras, que se comentaba sí. En esos primeros instantes cuando se iba llegando al DAVE. ¿De qué hablabais? Pues hablábamos de cosas normales, incluso haciendo pues, chistes y gracias. Y me hice todo el recorrido con el general y las cantineras, pues bueno, o nos adelantaban o les adelantábamos, pero estábamos en casi todas las paradas, estábamos todos juntos. Y con Paco, además, la risa está garantizada porque es un crack. Bueno, Paco Carrillo es genial. Con Paco se me hizo incluso corto el recorrido porque empezó a hablar y no cayó hasta que terminamos. Entonces se te hace como muy ameno y muy entretenido porque es una persona muy divertida. Y arriba en Aldave, además, cuando llegas, empieza la música, es como que te metes en el ambiente, ¿verdad? Ya es como que se empieza a animar todo un poquito más. Sí, ya vas notando el ambiente de fiestas. Entonces, pues bueno, pues la gente participando, la gente ayudando, todo el mundo contento y con un día estupendo, pues es como un inicio de fiestas como muy bueno y un arranque muy fuerte. Hablábamos al inicio de la entrevista de esas figuras, ¿no? que son el soldado, la cantinera, que además también las podemos ver aquí mismo en el casino porque hay un cartel que estamos viendo ahora mismo en imágenes, sí. Que es el cartel que has presentado a concurso este año. Eso es. Y bueno, es un cartel precioso que está expuesto en el casino, quien quiera puede venir a verlo, y donde también aparecen esas figuras que se han vuelto tan icónicas, ¿no? Sí, un poco pues aprovechando pues esas figuras y tal de... Y este año, y tal, pues cuando me dijeron lo del homenaje, pues bueno, he hecho un cartel, presenté un cartel que, bueno, que no ha sido ni seleccionado para... Pero bueno, que ha gustado mucho y tal, y bueno, decidimos hacerlo en grande porque les gustaba mucho a los del casino. Tenemos imágenes también de esas mismas siluetas que aparecen en algunos bares, han aparecido en algunos bares a lo largo de la historia, ¿no? ¿Las has ubicado? Sí, porque es un estilo de dibujo que se inició para este proyecto del cartel del Alarde al Día, pues lo he hecho como muy mío, entonces en algunos bares pues incluso lo he hecho en las paredes y tal, con tizas y tal, y pues bueno, durante las fiestas y... Porque cuando llega el día 30, ¿qué pasa por la cabeza? Cuando se va acercando ese día, ¿qué pasa por la cabeza, por el cuerpo de Iñaki Cienfuegos? Pues hombre, depende de lo que me toque, si me toca salir a caballo, pues unas cosas, si me toca con la escopeta, pues me pasan otras, pero bueno... Pero al final es tener todo preparado, disfrutar al máximo de las fiestas y que todo transcurra con la mayor normalidad y la mayor alegría posible. Actualmente estás en la escolta de caballería, has sí. estado en más compañías también, pero claro, es que hacer el alarde a caballo es algo que muy poquitos lo podéis disfrutar. Pues sí, la verdad que llevo apuntado muchísimos años hasta que me tocó la primera vez. Lo que pasa es que es una responsabilidad.
y sobre un caballo que es un ser vivo. Y bueno, ahí estamos contando nuestras clases, haciendo todos nuestros trabajos de prealarde. Esos son los ensayos que se hacen en la hípica, ¿no? Como les decimos muchas veces a las cantineras de caballería y artillería, tus ensayos están en la hípica, ¿no? Exacto. En vuestro caso lo mismo. Exacto. Ahí hacemos los ensayos con las supras cantineras, cantinera de caballería, cantinera de artillería y todos los que formamos la escolta de caballería. ¿Cómo se hace una revista el día de San Pedro a caballo? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive eso desde dentro? Pues se vive pues como con mucha emoción, con mucho nervio, con mucha tensión, por si pasa cualquier cosa con el caballo, con cualquier tema que pueda suceder, pero es muy bonito y es muy, muy emocionante, porque ves todas las revistas, ves todas las compañías y realmente es un día, a mí me parece precioso, precioso. Hablábamos hace unos días con Mateo Vergara, con el capitán también, con José Mari, y nos comentaban que sois una familia además, ¿no? Que sois casi una cuadrilla de amigos en la caballería. Sí, la verdad es que tenemos muy buen rollo. O sea, me encontré una gente estupenda que antes, que si no llegase por esto, no hubiese conocido. Y yo creo que hay muy buen ambiente y intentamos pasarlo lo mejor posible esos días. Nos comentabas que, bueno, que llevas 4 años, si no me equivoco, saliendo a caballo, pero previamente también has estado en más compañías. A micrófono cerrado me has dicho que Olaverría, San Miguel creo que también. Eso ¿Qué es. Recuerdos tienes de esos primeros años en otras compañías? Pues muy buenos, porque son recuerdos de juventud, son recuerdos de, pues bueno, sales con tus amigos, de cuadrilla, son diferentes. Es como diferente al arde, es vivirlo de otra manera, salir a caballo, salir tocando el chivito, es diferente que salir de escopeta, pero bueno, todos me parecen igual de divertidos y de bonitos. Y de emocionantes, ¿no? Porque en todo el recorrido siempre hay puntos en los que pues, quizás encuentras a una persona querida, un lugar donde quizás haya alguien que ya no está y que te saludaba hace años, momentos en los que ves, pues no sé, un recuerdo también de juventud, ¿no? Son diferentes puntos que te van emocionando. Todo te trae, cada punto de Irún o del recorrido y tal, te trae muchos recuerdos. Y a mí especialmente, la Plaza Ordanivia y tal, donde tenía el restaurante mi abuela y mis tías, el Irureta, la calle Mayor, no sé, son sitios que me traen muchos recuerdos. Y este año, ¿qué deseo tienes para el alarde? Ha pasado ya el alarde al día, pero bueno, este año todo el mundo te va a mirar quizás un poquito más, ¿no? Por lo que has vivido. Bueno, pues que tengamos un día estupendo, o sea, que tengamos buen tiempo, que todo transcurra en paz, armonía, todo el mundo contento y feliz, y que tengamos unas fiestas fantásticas, es lo que deseo para todos. Pues recordamos que tu cartel está aquí en el casino. Ya que estamos en el casino, vamos a recordarlo, que vengan a verlo en el bar del casino y quien quiera, bueno, saber más de ti, que te encuentre, porque tienes también un estudio de diseño, que también voy a nombrarlo, ya que estás ahí con nosotros, haces diseño, pues bueno, de interiores y, bueno, ¿qué voy a hacer yo de Iñaki Cienfuegos? Que los inundarás, ya no sepa, pero en cualquier caso también lo recordamos, ¿no? Porque claro, el diseño no se limita solamente a los dibujos, también haces otro tipo de cosas. Sí, es más mi trabajo. Profesional, pero bueno. Es más mi trabajo, el diseño de interiores y tal. El diseño gráfico, pero bueno, hago un poquito de todo, pero ahora trabajando mucho en reformas y en obras. Pues Iñaki Cienfuegos, nos veremos el día 30 en el alarde de San Marcial, te veremos claro, a caballo, te enfocaremos bien con nuestras cámaras para que salgas bien guapo este año, como todos los años, y que disfrutes mucho el día 30. Muchísimas gracias. Y después de esta entrevista con Iñaki Cienfuegos, nosotros cerramos el programa de hoy. Mañana volvemos a las 8 de la tarde con más protagonistas.